Hola bueno, chicos y Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pending of Isaac Repentance. En esta ocasión os traigo un gameplay, ¿vale? Porque todavía tengo, tengo la mano un poco mala, acabo de llegar del médico, ¿vale? No es para. no es grave, ¿de acuerdo? Tengo una lesión aquí en el. En el radio de la muñeca, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Esto a es una radiografía para descartar que haya unas lesiones más graves y demás, pero bueno, es una lesión aquí, ¿vale? Nada más. Algún movimiento malo, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy mejorando lo que no quiero esforzar, ¿vale? No quiero estar una hora así jugando la Isaac porque ayer, me, ayer jugué y me quedó la mano súper dolorida al final de la run. Y dije, mira, vamos a relajar. Así que mira, he encontrado, chicos, he encontrado un vídeo muy, muy, muy interesante en el que quiero reaccionar con vosotros. ¿Vale? Está en inglés, pero bueno, está, está. está. traducido, tiene subtítulos. Pero yo os iré contando, de. Para los que no sabéis inglés, os iré contando un poquito lo que va diciendo. Las opiniones que da él sobre lo que está ocurriendo. o lo que está diciendo. y también la mía, ¿vale? El vídeo en cuestión trata de cómo Repentance cambió el meta, sobre todo, y con respecto a los pactos, ¿vale? Tanto pacto del demonio, pacto con los ángeles. Es una cosa que me preguntáis muchísimo en los directos y también en algunos vídeos. Me preguntáis, Herier, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es mejor? ¿El pacto del diablo o pacto de, de los ángeles? Herier, ¿por qué evitas, porque evitas los pactos del demonio? ¿Por qué no entras? No sé qué, los objetos del demonio siguen siendo buenos. En fin, siempre, ¿vale? Siempre surge ese debate, siempre surge esa pregunta. Así que vamos a, a tratarlo con este chico, que, bueno, se define a sí mismo como pro player. <laughs> porque dice, ¿cómo Repentance cambió el meta, ¿vale? El análisis de un pro player. No lo dudo, no lo descarto, no le conozco. Posiblemente sea un tío muy bueno que tenga los típicos que tienen rachas de 500 o 600 victorias, ¿vale? ¿Y cuál es mejor? ¿Vale? Es muy bueno el vídeo. He visto un poquito por encima, ¿vale? He ido saltándolo un poquito por encima. He visto ciertas opiniones y he estado de acuerdo en todo, ¿vale? Así que dice que, bueno, el objetivo de este vídeo es ayudar a comprender cómo funcionan los pactos, qué son los pactos, cuál de ellos es mejor, cuál es peor y por qué, ¿vale? Así que con vuestro permiso, hoy no vamos a hacer un gameplay, hoy vamos a hablar de esto. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Y poco más, ¿vale? A ver, está hablando sobre su canal, de que la gente se suscriba, ok. Dice, primero de todo, ¿qué es un pacto? Bueno, esto lo, esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué es un pacto? Te habla de, de qué hay en ellos y por qué los pactos son buenos. Te dice que lo, los objetos más importantes. Esto lo leí, ¿vale? Esto lo leí antes. Dice que los, los objetos más poderosos se encuentran ahí, ¿vale? Y son poderosos porque son difíciles de encontrar, ¿vale? Como Sacred Heart, que es uno de los mejores multiplicadores de daño del juego. El cuchillo de mamá, que es uno de los mejores objetos DPS. DPS es el daño por segundo que puede ser un ítem, ¿vale? Un objeto como Sacred Heart es inferior en DPS al cuchillo porque el cuchillo hace más daño más rápidamente. ¿Vale? En el tiempo que el cuchillo atraviesa un enemigo aplica más ticks de daño que una lágrima de Sacred Heart. Por eso se dice que el DPS eh, del cuchillo es mejor que el de cualquier otro, otro objeto, ¿vale? Vale, está hablando de. Ay, no sé, creo que de la probabilidad. ¿Se ve bien? Vale Vale, dice que desde Rebirth hasta Afterbirth Plus el, el pacto del demonio era el meta Y era cierto, y es cierto, ¿vale? Porque no estaban nerfeados objetos como Brimstone O mmm, Abaddon, ¿vale? Que los han nerfeado mucho Y también Serpent Kiss, por ejemplo A eh, Mode the Boy Que son objetos que suelen dejar corazones negros y en Repentance, ¿vale? Hay nuevos objetos que hacen que los pactos de los ángeles sean mucho más poderosos. Revelation, Salvation, que es el objeto que consigues. Este no lo tengo yo todavía, pero es el objeto que consigues matando a The Beast con Titan Lázaro. Eh, Gothic aunque que está nerfeado, sigue siendo un gran objeto. Y el multiplicador de Sacred Heart, que es una locura. Claro, y también dice que ha cambiado mucho el meta porque uno, han bufado a los ángeles y han nerfeado a los ángeles. O sea, no tiene sentido que bufes a uno y nerfees a otro. ¿Vale? Por eso es que los ángeles en repentance son mucho mejores, objetivamente son mejores, y porque han introducido muchos nuevos objetos buenos en el pacto de los ángeles. Revelations, por ejemplo, The Stairway, el, el orbe este que aumenta el tier de los objetos, eh, Salvation, eh, Mostrance, hay demasiados objetos muy buenos en el pacto de Génesis, en el pacto de los ángeles, ¿vale? Y por contrapartida, los objetos del demonio actuales, Mode Void, Brimstone... Bueno, seguramente lo mencioné. El eh, Azeem, Serpent Keys, objetos muy buenos. Abadón del Pacto del Demonio los han nerfeado y han introducido muchos objetos nuevos del Pacto del Demonio que no tienen sentido, son malos. <coughs> claro, sumado a la mecánica de que tienes que dar vida para poder conseguir esos objetos. Mira, hablando Brimstone y Abadón, nerfeados. Y este es el gran problema, ¿vale? Dice la plétora de objetos nuevos que han introducido en la pool de lo, del demonio. Objetos que lo que hacen es ensuciar la pool, ¿vale? Objetos como The de, de, de Quarter, que es el que te da 25 monedas. Nadie entiende por qué está ahí. El libro del monstruo, que aunque está bufado sigue siendo una porquería. Eh, Brothers Bobby, Sister Maggie. Objetos que están en la pool del demonio que son una mierda y que nadie paga por ellos. Este es nuevo y este es del cultista. A mí, estos, estos objetos no me gustan del todo, ¿vale? Son nuevos objetos que están en el pacto del demonio. Y hay gente que dice, no, bueno, no están mal. A mí, o Ocular Rift me ha jodido más runes de las que me ha dado. Porque Ocular Rift es el que crea grietas, ¿vale? Y las grietas atraen a los enemigos, los consumibles y tal. Pero a veces acelera a los enemigos, ¿vale? Creas una grieta y el enemigo va como a toda pastilla esa grieta. Y si estás en medio, te comes la hostia, ¿vale? Me pasa un montón. Y si tienes mucha suerte. Creas muchas grietas y los enemigos van saltando de una de ellas a una velocidad muy loca. Entonces es una, es una liada. Y ojo del cultista, creo que es el que tienes como una marca, ¿no? Y tus lágrimas van a ella, puede ser. Bueno, te, te da un poco de daño y poco más, o sea, no es gran cosa. Spooky. Spooky no es mal ítem, eh. Spooky no lo clasificaría como un mal ítem. Es un ítem. Modesto. Un ítem normal. Lo único bueno que tiene es que te libra de mucho daño por contacto, que te puede joder muchas runes, por ejemplo con the Lost, tanto tainted como el normal, eh, daño por contacto que no te esperas, de por ejemplo larvas que corren muy rápido o los gusanos que salen del suelo o cualquier otro enemigo que se lanza por ti, Spooky te puede salvar de muchísimas situaciones, ¿vale? O, o habitaciones con muchos enemigos, ya sabéis que Spooky lo que hace es aplicar fear a los enemigos que se te acerquen. No es un malita, ¿no? Vale, the devil... hagamos un pequeño análisis de por qué el pacto del demonio es inferior, ¿vale? <laughs> Lo que mencionábamos, ¿por qué puedes encontrar el... la moneda de 25 en el pacto del demonio? ¿Por qué? Es que es verdad, o sea, hay confused, dice, ¿por qué? ¿Por qué está esta moneda? Dicen... Algunos dicen que es una... simplemente una referencia a las 30 monedas que pagó Judas por traicionar a Jesús Perdón, que recibió por traicionar a Jesús Pero no tiene sentido, no son 30, son 25 Aparte, es un objeto bastante pocho O sea, bastante pocho Si lo consigues en tu tercer, cuarto, quinto pacto No tiene ningún sentido en, por, por ese momento de la partida igual ya tienes 60 monedas o más Si lo consigues en el primer o segundo nivel ¿Vale? En el primer nivel por un Joker un cofre rojo que te dio el pacto Pues vale, le puedes sacar rentabilidad Pero es un objeto por el que darías un corazón ¿En serio? Si, tuviese, si el quarter tuviera otro efecto en plan de que te da 25 monedas y además mejorar los drops de monedas o los bosses te sueltan más dinero o algo así Lo podría entender hmm. El problema es que, claro, la probabilidad de encontrar impactos de ángeles Así que el problema es un poco más pequeño, así que vamos a tratar primero para este problema de la pelea blanca. He cada single item en el juego y decidí si should o no estar en in the devil Deal, temáticamente y mecánicamente. Need... Vale, dice que para poder. O sea, cuando tú piensas en un pacto con el demonio, piensas en los objetos que encuentras ahí, ¿vale? Y, son... y si son necesarios, si son buenos y si valen la pena, ¿vale? Ir a por ellos mecánicamente, ir a por ellos. No. El no me. a pretty big pass from me. For the past a mí me. encanta Forget Me Now, pero no, no sé, no siento que no tiene el mismo valor que tenían en Afterbirth Plus. Quizá aquí a partir de Mausoleo, por ejemplo, es un objeto con el que no le puedes sacar mucho partido. Porque ya no hay... La, la run sigue siendo mucho más larga. La run ahora es mucho más larga. Hacia The Beast, hacia, hacia Mother. Pero Forget Me Now... A ver, no es malo. Sigue siendo un buen ítem. Reiniciar la, el piso para conseguir otro tesoro, otra tienda, otro boss. No es malo. Salas secretas en las que pueda haber una RK o Rock Bottom. Son buenos objetos que puedes conseguir con Forget Me Now. Pero no sé. Siento que... Como que tu, tu objetivo principal ya no es conseguirlo. Tu, tu objetivo principal es conseguir un RK o, o, un, o un rock button. Cuando te sale un Forget Mina, pues lo agradeces. Pero como que no tiene el mismo poder que tenía Afterbirth Plus, ¿no? I sí, es no muy bonita, eh. Vale, remover el quarter de, de la pool del demonio es un, es un paso lógico, sería algo lógico, remover ese objeto de ahí, no tiene sentido. However,

Vale, veamos los objetos por los que nadie pagaría en el pacto del demonio. ¿Vale? Objetos que aunque te sobra la vida, o por ejemplo los de Cojoinet, dices, hostia, estoy a uno de Cojoinet, no cogerías nunca. ¿Vale? Y son objetos que te hacen plantearte entrar a la, al pacto del demonio. Y dices, ¿para qué? Es que voy a entrar y me va a salir esta mierda. Razor blade salvo que tengas alguna sinergia que, que funcione con, con recibir daño. Plan C, objeto que no utiliza nadie. De hecho, el único, el único momento en el que puedes tirar Plan C con un boss final, creo que es The Beast. The Beast es el único boss al que puedes eliminar, incluso cuando están los, los jinetes, puedes tirar Plan C y, y ganar la run directamente. Porque si matas a un jinete, matas todo a la vez, ¿vale? O sea, no es que matas al jinete y aparece otro, no, sino es que matas todo. Y la animación es más corta que los 3 segundos que te da Plan C para no morirte. Pero por ejemplo, Delirium no puedes matarlo con Plan C porque te mueres antes. Eh, Mega Satan, te mueres antes, si no me equivoco. en eh, Mother, te mueres antes. ¿Qué más queda? Hash, creo que te mueres antes también. O sea, hay una cantidad de voces que tienen animaciones de muerte tan largas que hace que Plan C no funcione. Yo creo que aumentaría el tiempo de muerte de Plan C o, o haría que el enemigo muera automáticamente sin, sin necesidad de animación. Sí. The any brother item if you're more than away from This being Brother Bobby, Sister Maggie, Ghost Baby, Demon, Demon Baby. Baby. Estos cuatro bebés, como dice él, salvo que te falte uno para Cojoinet, no lo coges nunca. Tú nunca coges a Ghost Baby, porque, ay, Dios mío, Ghost Baby, que bueno es, quiero daño. No, ni Demon Baby, ni, ni Sister Maggie, ni Brothers Bobby. Son objetos que no coges jamás, ¿vale? Salvo que estés a uno de Cojoinet. No tiene sentido. Betrayal. Betrayal. Esto es una basura de objeto. Este es el que charmea a los enemigos, ¿no? El que los enamora. O el que les pegas por la espalda. No, ese es el otro. Basura. My Shadow. Shade. Shade. Este es el que te sigue. Son dos una porquería. Too spooky. spooky. Man. Manual del monstruo. Una mierda. Lil Delirium, Lil Delirium por favor. El pacto sangriento. Eh, no, me, no me disgusta este ítem, ¿vale? Blood Oath, pero no, no lo cogería nunca. Porque es ponerla. Es poner cada run contra las cuerdas, ¿vale? Es de contra las cuerdas siempre. Al principio. Sabes cómo funciona, ¿no? Al principio de, del piso se te clava y te quita toda la vida y te deja solo media. Y por cada corazón que te quita te aumenta el daño. No es malo, pero eso, te pone contra las cuerdas. Si no tienes una forma de recuperar esa vida que has perdido, te la juegas constantemente. Ouija board sanguine Bond. Es que mira, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 objetos que lo que hacen es como dice él ensuciar la pool del demonio y hacerte plantear, o sea, y hacerte decidir ir a por ángeles. Porque yo digo, ¿por qué voy a entrar en el pacto si me va a tocar esta mierda, ¿vale? O sea, que Pensemos ahora, ¿qué hay bueno en el Pacto del Demonio? Brimstone sigue siendo un buen ítem, nerfeado, pero un buen ítem. Abaddon sigue siendo un buen ítem, nerfeado, pero sigue siendo un buen ítem. the Void, salvo que lleves un personaje melee, no está mal, ya no te da corazones negros. Serpent Kiss es un buen objeto de veneno, pero ya no da, ya no da corazones negros, salvo que los envenenes y les pegues a melee o algo así. Eh, Azane no es un mal ítem, pero para activarse tienes que recibir daño. Eh, cambio en Conception no es un mal objeto, que es el que te da familiares cuando, cuando coges corazones, creo, cuando, no, cuando vas recibiendo daño. Ceremonial Robes, pero Ceremonial Robes, puedes conseguirlo también en las salas de las salas Curset. Los objetos de Guppy. O sea, hay tantísimos objetos en la pool del demonio, pero tantos. Y unos moderados, mediocres, buenos y otros que son. Es que no hay ninguno que tú digas, Dios, qué bueno es este ítem. No hay ninguno, o sea, no hay ninguno en la, en la pool del demonio. Bueno, eh. Mega Brimstone, Mega Blast, pero. Nunca ves ese objeto. I just 17 items that I even Dice, he listado 16 objetos que, que, que nunca consideraría comprar. Está, is... está hablando un pro player, ¿vale? No es mi opinión. Estoy, diciendo lo que, lo que, estoy comentando lo que está diciendo él. Es un pro player vale y dice que además hay otros cuantos objetos activables que no que no compensa coger vale o sustituir por el que tienes dice un contraargumento a esto sería que también hay objetos de ángeles que no cogería vale pero es que los objetos los objetos del ángel no pagas por ellos son gratis

Eh, Breath of Life, que es una basura fétida, y Glyph of Balance, que no es tan malo, ¿vale? Glyph of Balance te da dos corazones de alma y te puede salvar muchas runes. Tened, eh, recordad que el Glyph of Balance lo que hace es darte el consumible que más necesitas en ese momento. Si estás bajo de vida, cada, cada habitación que limpies te da vida. Si estás bajo de llaves, te da llaves. Si estás bajo de monedas, monedas, y así con todo, ¿vale? Entonces, Glyph of Balance no es un mal ítem, ¿vale? Eh, quizá en, los primeros, en las primeras habitaciones, en los primeros pisos, si te sale el Glyph of Balance, aparte de los dos corazones de almas que te ayudarán a no perder vida roja y conseguir pactos, los consumibles que necesites, es que los vas a tener cubiertos con esto. No es un mal ítem tampoco. Todo en la pool de los ángeles es divertido o bueno. Además, que ese argumento se cae cuando te das cuenta o cuando sabes que los objetos de los ángeles son gratis, no tienes que pagar vida por ellos. ¿Cuál es mi solución para limpiar estas pulls? ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Esto es un argumento que se usa muchísimo en los juegos competitivos, ¿vale? Eh, ¿Por qué nerfear cosas? ¿Por qué para hacer destacar otras o para que otras eh, sean fuertes tienes que nerfear unas? ¿Por qué no puedes dejar todo al mismo nivel y simplemente ir subiendo, ¿vale? Que todo siga siendo divertido. Pasa mucho en el LoL, por ejemplo, en el LoL, cuando un campeón es divertido, cuando un campeón está fuerte y la gente disfruta jugándolo, lo que hacen es nerfearlo. Entonces, arruinan la experiencia de ese campeón y la gente jugando a ese campeón, y es arruinar la experiencia de juego. Vale que reduzcas el poder porque está fuerte, pero haz que los demás también lo estén y se equiparen, ¿vale? No tiene sentido que tú, para que este esté mejor que este, hagas esto, ¿sabes? Arruinas esto, arruinas esta experiencia de juego. Simplemente, perdón, este. Eh, no hagas esto, ¿vale? O sea, no arruines esto. Simplemente haz que esto es, vuelva a estar aquí y te obligan a decidir qué es mejor. O sea, no tiene. es que no es divertido arruinar experiencias de juego para equilibrar. No. Lo que está abajo, súbelo. Y lo que está arriba, haz que lo de abajo se equipare, ¿sabes?

Que por ejemplo la Ouija, que es el objeto que te da lágrimas espectrales, o el Delirium, que también es una castaña, pues tengan efectos nuevos que te hagan plantearte, cogerlos, ¿sabes? Que, que alguna sinergia, que cualquier cosa, que te hagan plantearte, en lugar de decir basura, no quiero eso, sino que digas, hostia, ¿sabes? Por ejemplo, Brothers Bobby y Sister Maggie, que al cogerlos tengan una sinergia juntos, que se transformen, se fusionen a lo Goku y Vegeta, ¿sabes? Y se conviertan en un familiar nuevo que tire Brimstone, por ejemplo, molaría un montón. Vale. Dice que Betrayal sea una versión inferior a Dark Arts El objeto de, de Dark Judas ¿vale? Que la Ouija tenga una probabilidad de invocar un familiar que te ayude Esto, esto, esto me gusta, ¿vale? Que la Ouija al disparar invoque Ghost Babies Molaría un montón Es que molaría un montón Es verdad, porque Ouija es un objeto que si te lo dan gratis Bueno, no está mal Lágrimas espectrales, ¿vale? Disparar a través de las piedras Está bien, de obstáculos Vale, pero yo nunca pagaría por Spectral Tears. Pagaría por Piercing Shots, ¿vale? Pagaría por la flecha de Cupido. Porque, porque son lágrimas penetrantes y me permiten atravesar enemigos y con una lágrima hacer daño a todos. Ese sí, pero por Ouija no. Entonces, también yo quitaría eh, la Ouija y pondría la flecha de Cupido. Aunque quitar la flecha de Cupido de la sala de, de tesoro me duele. A hacer que estos objetos sean más atractivos. Dice, y por Dios, no nerfees a los ángeles para bufar a los demonios. No lo hagas. No, ¿qué es lo que han hecho en Repentance? En Repentance ha bufado a los ángeles a costa de nerfear a los demonios. Vale, no lo hagas. Si ahora volvemos al mismo ciclo, va a pasar lo mismo. vale, Va a llegar un punto en que el demonio vuelva a ser mejor que los ángeles y llega, ángeles, paso. ¿Sabes? No, no nerfees nada. Los ángeles son poderosos, los demonios están aquí, pues haz esto. Ya está. Esto sigue siendo divertido y esto ahora es divertido. Win win. Devil This devilful revamp if angels left alone will make them almost exactly equal in potential power, I feel. Then we move to issue 2. The spawn rates of Angel Room. Vale, el segundo problema de Repentance, la probabilidad que tienen los, los ángeles de aparecer o de conseguir pactos con los ángeles, es algo que frustra mucho a los jugadores. Pero bueno, esta mecánica la tenemos desde, desde, que, de, desde Isaac, el primero de todos, desde Binding of Isaac, vale. Pero es cierto que aquí en Repentance es un poquito distinto. me run. While devil is three, assuming no reductions. Mm. Dice que los, el pacto con el ángel se garantiza una vez. ¿Vale? Se garantiza una, una vez comparado al demonio que te lo garantizan en tres pisos. ¿Vale? Porque el pacto del demonio te lo garantiza en el segundo piso. ¿no? O sea, Basement 1, en Basement 2 ya tienes garantizado un pacto del demonio. Cuando el de los ángeles tienes que.

vale dice que es tan sencillo o sea que lo, lo, los objetos del demonio o los pactos del demonio es tan sencillo como coger el primer objeto que te ofrezca el pacto del demonio y a partir de ahí ya siempre vas a tener pactos con el demonio siempre más o menos probabilidad pero siempre habrá pactos con el demonio cogiendo un ítem en los ángeles no si quieres asegurarte el ángel primero tienes que esquipear un pacto del demonio vale Luego encontrar el ángel, luego matar al ángel, luego encontrar habitaciones de sacrificio y sacrificar vida para aumentar la probabilidad o ir también al, al ángel, ¿vale? Dice que la mejor probabilidad para conseguir ángeles tienes que hacer un montón de cosas: sacrificar vida en las salas de sacrificio, eh, romper bombas, rechazar romper bombas, romper estatuas de los ángeles, rechazar pactos. O sea, son demasiadas variantes que tienen que confluir en la misma partida para tener más probabilidad de ángeles, ¿sabes? Que es el meta del juego. Por eso es que mucha gente dice que Repentance es más difícil. Porque lo que hace, lo que hace mmm, progresar la partida son los objetos poderosos. Y los objetos poderosos están en las pools de, lo, de, de los pactos. Y para conseguir estas pools, tienes que hacer un montón de movidas ahora en Repentance, ¿vale? Las de los demonios son malardas. Y uno, dos o tres objetos son buenos. Y ya es difícil que te toquen, porque hay como 30 en la pool de los demonios. Y para conseguir los ángeles tienes que hacer virguerías. Pero auténticas virguerías para poder conseguir. Eh, algo bueno en Los Ángeles. Bueno, aquí creo que habla sobre lo de los pactos y demás. Y cómo lo podría mejorar, ¿vale? ¿Cómo podría mejorar el tema de los porcentajes y tal? Dice que estaría muy bien que, que cuando te garantizan el primer ángel. Eh, en el primer piso no hay pactos, ¿vale? En el segundo tienes un 100% el demonio, que si lo rechazas, tendrás un 33% de ángeles en el tercer piso. Aumenta, ese 33 a 67. Estaría muy bien, ¿vale? Para que si no te salen con el 67 en el cuarto piso ya tengas garantizado el ángel en lugar del quinto. Eso estaría bastante bien. statistically you miss this deal caves 2 you have a 67% chance of an angel deal here but still no way to boost it Vale, habla sobre también sobre la imposibilidad de poder bustear ese porcentaje, ¿vale? Que para poder conseguir demonios es fácil, pero para, para poder conseguir ángeles o asegurártelos es más complicado porque tienes que bustearlo de alguna forma, salas de sacrificio o rompiendo pegars, por ejemplo. O con las llaves de los ángeles. Que si te sale un Gabriel en el segundo piso, tercer piso, perdón. A veces te puede reventar la putísima cara. You're A devil deal, slight alteration, depths two. Looking for a sacrifice room to boost your angel. All here is to get the key pieces, but due to the damage you took on the last couple. Case scenario here is that you don't take any red for an angel deal or nothing. But vale. assuming you get a devil further, so yeah, issue two to me is not the spawn rates themselves. I think the one third increase per floor is perfect. Dice que el problema, o sea, para él el problema no es el porcentaje de, la, de, de, de aparición de los pactos. No es exactamente ese el problema. El pacto del demonio tiene objetos por lo que nadie quiere pagar por ellos, ¿vale? Así que el jugador decide ir a por los ángeles porque son más divertidos y valen más el esfuerzo y el tiempo. Dice, sin embargo, el jugador solo encuentra un pacto de ángel por run. ¿Vale? A veces es complicado, a veces a mí me pasa que solo consigo un pacto de ángel, porque si entras en uno de los demonios, entonces la probabilidad se divide. ¿Vale? Entre los dos o simplemente pues tienes un 33%, no te sale, un 67 a veces tampoco te sale, y luego un 100% ya en Depths 1, dice, hostia, loco, ¿sabes? Fire... Bueno, sumado a que el jugador tiene que perder mucha vida con Gabriel y Gabriel... Now, so, heavy... Soluciones para esto, ¿vale? Soluciones para enfrentar el tema de aparición de los ángeles. Items, like the... Vale, dice, la, la primera solución y la más sencilla es bufar los objetos malos del demonio.

Vale, conseguir las llaves o habitaciones de sacrificio. Dicen que no te alejen de la, de la, de la probabilidad del demonio. Y que además te añadan una, una probabilidad plana a los ángeles, ¿puede ser? Esto no lo entiendo del todo, perdonad, ¿vale? Dice, o hacer que los sacrificios sean permanentes. Que los, los porcentajes que consigues en los sacrificios sean permanentes. A ver, esto lo puedo llegar a entender. Porque a veces consigue cierta, mejora cierta probabilidad un piso y luego todo desaparece en el siguiente y tienes que volver a hacerlo con, otro, con otra sala el sacrificio. Pero bueno, si esto me lo explicáis mejor, ya, ya sabéis que mi inglés tampoco es el mejor. Ah, esto me gusta, esto lo vi también antes, esto me gusta. Dice que otra solución que puede ser muy divertida. Es que... Mmm, bueno, voy a adelantarlo. Voy a dejarlo para que lo veáis. Esto lo he yo muchas veces también, ¿eh? Vale, dice que en el segundo piso, que es cuando te dan el 100% de pacto con el demonio, puedas entrar al pacto y si no te gusta lo que hay, puedas reventar la estatua de Satán. ¿vale? Esto es muy bueno, ¿vale? Esto, esto sí lo he entendido. Y me parece una, una idea muy, muy buena. ¿Vale? Que en el segundo piso, que es cuando te garantiza en Basement 2, cuando te garantizan el pacto con el demonio, digas, voy a entrar. Ahora mismo, actualmente si entras, te splitea la probabilidad para el siguiente piso de 50-50, ¿vale? Entre demonios y ángeles. Si, si no entras, solo ángeles. Pero dices, voy a entrar. Y si no te gusta lo que hay, ¿vale? Yo qué sé, hay un Brothers Bobby y una Razor, Razor Blade, dice basura. Le metes una bomba a la estatua de Satán Sat Satán se enfada, se ríe de ti. Y a partir de ahí ya no hay más pactos con el demonio. Los pierdes. A partir de ahí solo pactos de ángeles con sus probabilidades, ¿vale? Su, su 33, su 67 y su 100%. Eso mola, un huevo, tío. Me mola que flipas. Claro, dice que esto no solo permite, ¿vale? Que puedas ir hacia el objetivo del juego, el meta del juego que son los ángeles, sino que también puedas arriesgarte a entrar a salas del demonio. Porque es que yo, por ejemplo, yo en cada run no entro en salas del demonio. Y es que ni siquiera para echar un vistazo a lo que hay. Porque te splitea la probabilidad y te puede joder. ¿Sabes? Entonces dice bueno, esto hará que puedas ir en el camino del meta pero que también digas voy a ver qué hay en la sala del demonio al menos una vez vale o, o en la segunda también incluso voy a ver lo que hay va no me gusta bomba satán desaparecen los demonios y solo tengo ángeles y está win win es la polla tío es un muy buen cambio muy muy buen cambio y, bueno, sí, esta idea yo también creo que sería pretty cool sound kind of OP, but me parece muy muy bueno, eh. Me parece muy bueno todo lo que plantea. Todas las posibles soluciones. Y. Y no sé qué pensáis vosotros, ¿vale? O sea, habla sobre los objetos del demonio, que la mayoría son bastante malos. Que en lugar de ahora nerfear ángeles o añadir más a las pulls. Buffes, las que se encuentren ahí y hagas que valga la pena entrar al pacto del demonio. Y si aún así no te vale la pena, bomba a Satán y, y pactos con los ángeles para siempre. O cambiar las probabilidades, los porcentajes. O sea, no, no plantea nada descabellado, nada que vaya a romper el juego y nada que vaya a hacer que el juego sea extremadamente más fácil. Sino que añade más probabilidad, más variantes, ¿vale? Más escenarios posibles donde puedas conseguir nuevas sinergias, donde puedas eh, tener una run divertida. Me mola, tío. La verdad que me mola todo lo que ha planteado, ¿vale? Este usuario se llama B, bd1p, bdip, y lo subió cuando el 6 de agosto, hace relativamente poco. Os dejaré el vídeo en la descripción por si lo queréis ir a ver y dejarle un buen like. Me parece muy bueno, yo se lo voy a dejar. Y nada, si me he dejado algo, lo podéis comentar. Si queréis compartir vuestras impresiones y vuestros... Bueno, vuestras opiniones también al respecto Por aquí habían comentado también cosillas Aquí, mira, por ejemplo, esto es muy bueno Dice algunas ideas para que los objetos del demonio sean buenos O, bueno, bufarlos, ¿no? Dice que Brothers Bobby y Sister Maggie Te dan un, un bonus de, de tears y de daño Cuando los unes, cuando los consigues a los dos Ghost Baby te da más daño ¿Vale? Y hace que las lágrimas asusten a los enemigos No está nada mal eh, Demon Baby, cuando mata a suficientes enemigos Se dropea pickups, ¿vale? Como Dark Boom En plan bombas, corazones, está bastante guapo el Baby, Ouija, Betrayal, Shade, Shadow. Eh, ah, mira, la, la, la página perdida 2, que un objeto que no coge nunca nadie, ¿vale? Hace que sea más probable conseguir corazones negros. El Black Powder, los enemigos que mueren con el pentagrama, tienen más probabilidad de conseguir corazones negros. O sea, hasta plantean cosas muy guays, tío. Que yo creo que si Edmund le echase un vistazo, diría, oye, son muy buenas ideas. Y si no, pues alguien ya lo hará en un mod, seguro. <laughs> alguien cogerá todas estas ideas, seguro, y creará un mod. Estaría muy bien. Así que nada, chicos, eh, siento mucho que no sea un gameplay, ¿vale? Me estoy, me estoy mejorando de la mano, mañana sí habrá, mañana, tenemos, mañana es viernes, mañana sí que os traeré una partidita. Y siento mucho no traer más vídeos en el día, pero yo os digo, me estoy tomando estos días de full relax para... Re, para eh, ¿Qué iba a decir? Rejuvenecer, iba a decir. Para reparar, ¿sabes? Bueno, para que se me fixe la mano <laughs> y estar perfectamente, ¿vale? Así que nada, volveremos con toda la fuerza este fin de semana si me siento bien. El domingo de Isaac. O el lunes, ¿vale? Como muy tardar el lunes seguramente, pues ya me siento bastante mejor, pero por si acaso, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, siento que no sea lo de siempre. Me encantaría que, que debatamos, que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y también pues eso, que dejéis un like, que es algo que ayuda mucho, ¿vale? Y que os suscribáis y todas esas cositas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.